Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako goiak, hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak, era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen asaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para carácter general. ¿Es? A ver, así. Mal, sí. Empezamos otra vez. Saioa publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak, hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak, era libre batean etorri dira, eta kontrakoa esan ezean, hemen asaldutako iritziak eta irudiak, grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados y en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Pasamos al punto. Pero. Nada, nada. Joder. ¿Quieres ponerte aquí? ¿O me pongo aquí? A ver, así, así sí, ¿no? Vale. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak, hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak, era libre batean etorri dira, eta kontrakoa esan ezean, hemen asaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Pasamos al punto 1 del orden del día, conmemoración 10N, Día de la Memoria. José Félix. Bueno, habitualmente todos los años EUDEL emite una declaración institucional para el 10 de noviembre, pero este año no nos ha remitido ninguna. Sin embargo, hay una invitación por parte de Gogora, que os la voy a leer. Gogora es el Instituto de la Memoria. Estimado alcalde o alcaldesa, el próximo día 10 de noviembre se conmemora en Euskadi el Día de la Memoria 2017. Mediante esta carta deseo trasladarle la invitación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, y del Gobierno Vasco a sumarse a esta conmemoración. El abanico de posibilidades para conmemorar esta jornada es amplio. La aprobación de una declaración, la convocatoria de una concentración o la celebración de un acto público. Desde Gogora le queremos ofrecer nuestra colaboración para lo que en ese sentido pudiera necesitar. También ponemos a su disposición recursos audiovisuales relacionados con la memoria para, en su caso, proyectarlos en los actos memoriales que pudieran organizar. En los últimos dos años se ha multiplicado el número de municipios que han participado en esta conmemoración. Una muestra del nuevo tiempo político que vivimos, que refleja la voluntad de compartir una memoria crítica de lo ocurrido en nuestro país en las últimas décadas. Bueno, esto es lo que nos dice Gogora. Este equipo de gobierno ha decidido pues hacer lo que ya venimos haciendo los dos años anteriores, que es conmemorar en la plaza de Etxemaguirre el recuerdo de Etxemaguirre muerto en el Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997. Entonces, mañana, precisamente día 10 de noviembre, a las 12 de la mediodía, nos reuniremos en la plaza de Etxemaguirre pues para hacer una conmemoración, unos minutos de silencio y entregar un ramo de flores a la familia. ¿Tenéis? Sí, pues, nada, acudiremos a la celebración y nada más que eso. Vale. Pasamos al punto 2 del orden del día, declaración institucional 25N. José Félix. En este caso sí que tenemos la declaración institucional enviada por EUDEL, que también pasó a leerla. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una nueva mirada hacia la violencia contra las mujeres.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres, además de asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres, es necesario plantear actuaciones en todos los planos de la intervención, prevención, detención, atención, protección, coordinación, justicia y también reparación. En el marco de nuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres, debemos asumir el reto de incorporar el derecho a la reparación de las víctimas en la respuesta ante la violencia contra las mujeres. Para ello, se hace necesario contar con los medios y recursos que permitan visibilizar todos los impactos de la violencia y todas sus expresiones, contribuyendo a su deslegitimación social. Es necesario dar voz y protagonismo tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como a las asociaciones a las que se agrupan, reconociendo su legitimidad para proponer vías para la reparación. Esta reparación debe tener como objetivo la completa recuperación de las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres. Debe incluir, por tanto, la mejora de todos los servicios y sistemas implicados a través de su evaluación sistemática. Por tanto, en este marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, manifestamos nuestro compromiso con incorporar en la agenda política la reflexión y el reconocimiento del derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia para su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Nuestro compromiso con continuar el despliegue y mejora, o en su caso la puesta en marcha de los municipios en planes y medidas estructurales para hacer frente a la violencia machista, en colaboración con colectivos de mujeres y feministas, así como en la sociedad civil y ciudadanía en su conjunto. Nuestro compromiso con el impulso de un cambio estructural en la sociedad que implique a instituciones públicas, medios de comunicación, agentes del ámbito laboral, cultural, social y económico, así como de toda la sociedad en su conjunto. Y nuestra responsabilidad a través de los acuerdos con todas las fuerzas políticas e instituciones para que se disponga de los recursos necesarios para avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Esto es lo que dice la declaración institucional. No sé si queréis añadir alguna cosa o hacer algún comentario. Sí, bueno, simplemente decir que la violencia contra las mujeres es una de las grandes vergüenzas de esta sociedad y esta moción nos pide que asumamos una serie de compromisos que entendemos necesarios para acabar con este drama y, en la medida posible, reparar sus consecuencias. También nos recuerda nuestra responsabilidad a la hora de poner sobre la mesa los recursos necesarios para acabar con esta violencia. Entendemos que debemos asumir estos compromisos y estas responsabilidades y por ello vamos a votar a favor. Además, pues bueno, si hay actos de conmemoración del día, este grupo participará en ellos igualmente. Sí, bueno, ahora paso a describir un poco los actos en esta conmemoración. El programa de actos se inicia dentro del entorno del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y va a comenzar el día 17 de noviembre. A las 18 horas, en el Zalla Coancho, que ya vamos a hacer una obra de teatro que se llama Trompicones, que tiene temática que tiene que ver con este tema. Y el día 24 de noviembre hemos adelantado un día la celebración, porque propiamente es el día 25, pero es un sábado. Entonces, como queremos que todos los colectivos, tanto colegios como asociaciones, puedan estar presentes, hemos adelantado un día esta celebración. Esto se ha adelantado en el seno de las asociaciones que preparamos estos actos. Y entonces el día 24 de noviembre, que es el día propio de la celebración, a las 11:30 iniciaremos una marcha desde Aranguren, desde la plaza de Aranguren hasta Mimetiz. Aquí a las 12 nos esperarán las demás asociaciones de Zalla, por el camino se nos unirá la CEPA y en el centro de la plaza a las 12 pues leeremos el manifiesto por parte del alcalde y con asociaciones y centros educativos. A las 12:30 habrá unas actividades por parte de los centros educativos Marista de Zalla y Mimetiz, al estilo de lo que se hizo este año pasado. Bueno, pues creo que harán algún bercho, alguna cosa, y quizá cantemos también juntos toda una canción, ¿no? Y luego hay otro acto que se va a hacer entre a finales de noviembre y el mes de diciembre,
que es un curso de autodefensa. Ya pondremos la fecha concreta y las horas para que se pueda asistir a estos cursos. Y tenemos también programado para el 1 de diciembre, que es viernes, a las 18 horas, en la sala multiusos, vamos a proyectar un documental que se titula Volar, que también tiene relación con esta temática, y posteriormente, con la gente que ha preparado este documental, vamos a tener una mesa de diálogo para participar. Esos son los actos que hemos preparado. Vale, pues pasamos entonces a votar la moción. ¿Votos a favor? Vale. Punto 3 del orden del día, moción sobre las pensiones. Paso a leer. Sí. Ayer os envié la misma moción, la presentaron después de la convocatoria el Club de Jubilados de Aranguren. Entonces os la he enviado para que, aunque sea el mismo texto, no modifica la presentación de la moción, no solamente por parte del Club de Jubilados de Aranguren, sino también por parte de, o sea, no solamente por el de Mimet y Zlusa, sino también por parte del Club de Jubilados de Aranguren, ¿vale? Sí, eso es lo que iba a decir yo. Sin más, pasamos a leer la moción presentada por los dos clubs. José Félix. Sí, la moción es la misma porque parte, digamos, de la misma asociación que engloba a los dos clubs de jubilados, tanto el de Aranguren y el de Mimetiz. No solo eso, sino que Nagusia, que es una organización que engloba a todos los centros y asociaciones de jubilados de Vizcaya. Entonces dice así, el señor alcalde, asunto pensiones, en nombre del colectivo de mayores Nagusia y de la Asociación Hogar del Jubilado Mimetiz de Zalla y de la Asociación de los Jubilados de Aranguren, representando a 52.000 personas asociadas en Vizcaya, agrupadas en 140 asociaciones de 112 municipios y configurado con un colectivo de pensionistas comprometidos que solicitamos una pensión digna, única y universal. Nos dirigimos a usted para que presente una moción de un tener literal que le proponemos. Tener será tenor, supongo. Primero, evitar que los presupuestos generales del Estado previstos del 2018 agraven más la situación de las pensiones incumpliendo los requerimientos constitucionales. Segundo, vincular el crecimiento de las pensiones al crecimiento del IPC, puesto que el contraste de crecimiento de 0,25 de las pensiones está muy lejano del IPC previsto para el próximo ejercicio, que estará aproximadamente en un 2%. Instar a la Administración General del Estado a no aplicar el factor de sostenibilidad, que va a suponer un quebranto de las pensiones con carácter universal entre el 18 y el 20% de las mismas. Cuarto, reconocer a esta organización y otras de similar representación el carácter de interlocutor válido para todas las decisiones políticas que afecten a los derechos de los pensionistas. Quinto, negociar una nueva legislación sustitutiva de la actual, de 2013, en materia de pensiones con la interlocución de representantes de los pensionistas. Sexto, cumplir el mandato constitucional consistente en garantizar mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los pensionistas, artículo 50 de la Constitución. Y séptimo, en el supuesto de que no se apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales no se ha tenido en cuenta nuestra petición. Lo firman el presidente de Nagusiak y en este caso, pues que es lo que estoy leyendo yo, el presidente de Mimetiz, pero también el presidente del jubilador de Aranguren. Juanra. El sistema de pensiones debe garantizar unas pensiones dignas y adecuadas. Entendemos que las medidas que solicitan nuestros mayores de los centros de Mimetiz, Lusa y de Aranguren buscan ese objetivo. Entendemos que es de justicia, por lo tanto vamos a votar a favor. Vale, pues aldeko botoak. Vale, pasamos al punto 4 del orden del día, moción EAJ-PNV. Juanra. Hemos presentado para su aprobación en pleno la siguiente moción, paso a leerla. Dadas las carencias de actividades de ocio activo en las tardes noches de los fines de semana en el municipio, dado que al no tener alternativas hace que los jóvenes se vean obligados a buscar alternativas de ocio fuera del municipio, el Grupo Nacionalistas Vascos, Eusko Abertzaleak, presenta al Pleno del municipio la siguiente moción. Que se establezca un programa de ocio para los jóvenes para las tardes de noches de los fines de semana. Que se genere un programa de actividades deportivas, culturales, etcétera, que permitan un ocio saludable en ese horario. Que se pongan en uso las instalaciones municipales necesarias en ese horario para tal fin.
Ya en los presupuestos del 2017 solicitamos que una partida se dedicara a fomentar actividades de ocio juvenil. En ese momento fue rechazada, contrastar nuevamente con jóvenes y padres. Seguimos pensando que hay grandes carencias de ocio para jóvenes en el municipio, principalmente en los días y horarios que indicamos en la moción. Es por ello que solicitamos que desde el Ayuntamiento se impulse y genere un programa de actividades que cubra estas carencias. En respuesta o lo que pensamos nosotros sobre la moción, creemos que no solo esta franja de edad, sino que todas las franjas de edad merecen atención por parte del Ayuntamiento, y entendemos que todo lo que hacemos o lo que se hace desde el Ayuntamiento es mejorable. En eso estamos poniendo el empeño día a día para mejorarlo. Pero no podemos compartir que en esta franja de edad, como dice la moción, haya una carencia de actividades, que quiere decir falta de actividades, o una falta de alternativas. Solo por nombrar algunas de las posibilidades que hay, tenemos el Gaste Centro Avian, abierto los jueves, viernes y sábados, el Zaya Cine Anchoquia, todos los viernes, sábados, domingos y lunes tenemos películas de estreno, cercanas al estreno, a un precio mucho más bajo que en otros municipios, pero además a todo el que posea el Gaste Carneta, que entendemos que es gente que se engloba en este área, en esta franja, se le regalan 5 entradas anualmente. Programamos obras teatrales de música o danza para esta franja de edad, organizamos el proyecto solidario, muchas de sus reuniones y actividades son en el fin de semana, subvencionamos y organizamos actividades deportivas y culturales a lo largo de todo el año, tenemos los frontones abiertos al uso todos los fines de semana, el de Aranguren gratis y el de Mimetiz a 1 euro la hora con Gaste Carneta, tenemos un boulder nuevo, utilizado especialmente por jóvenes, abierto todos los días de la semana hasta las 10. Reforzamos el tejido asociativo facilitando locales y subvenciones a muchos grupos que realizan su actividad los fines de semana, tanto deportiva como cultural. Y tal como comentamos en el pleno anterior, subvencionamos a las distintas fiestas del municipio con unos 112.000 euros para que haya ocio durante muchos fines de semana de fiestas. Aún así, estamos seguros de que todo lo que hacemos se puede mejorar y para ello pues seguimos trabajando e incluyendo más actividades, si cabe. Sí, Juan. Sí, entendemos que lo que nos has presentado ahora es una relación de todo lo que se hace. Nosotros hablamos de un horario y una franja y unos días en concretos en los que sí que entendemos que hay carencias, y por eso lo que pretendemos y lo que pedimos es que se refuerce esa franja en esos días, ese horario en esos días, que entendemos que es donde realmente sí que hay carencias. Vale. Creo que queda explicado las dos opiniones. Pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Nosotros nos pronunciaremos en el pleno. Y pasamos al punto quinto del orden del día, asuntos varios. No tenemos nada. ¿Vosotros tenéis? No tenemos nada. Vale. Venga, pues damos por finalizada la sesión. Es que ricasco.